Tutorial de Paint 3D. Paint 3D básicamente trae lo mismo que Paint 2D, que el Paint clásico. Acá tenemos pinceles, tenemos todo lo que conocemos del Paint clásico, el ancho, grosor, la opacidad. Bueno, esto no lo trae el Paint clásico, si algo es transparente o no es transparente, acá los colores. El gotero para extraer color, adquirir un color. La forma 2D trae un poquito más de formas que las clásicas que conocemos, ¿sí? Y trae las curvas de Bézier, estas curvas que se adaptan a varios puntos. Y lo nuevo que trae las formas 3D, adhesivos, texto 3D, efecto lienzo, bueno, y la biblioteca 3D. Vamos a trabajar con las formas 3D, que es lo que nos interesa, es lo novedoso. Entonces tenemos estas formas que simplemente las ubicamos y tenemos formas ya en tercera dimensión. Acá es importante tener en cuenta estos controles. Este control me permite rotar hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí? Este me permite hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Este me permite rotar en el eje hacia atrás, hacia adelante, pero sobre el eje de abajo, este sobre el eje de arriba. ¿Listo? O sea, sobre el eje X rotaría. Este rotaría sobre el eje Y. ¿Cómo trazaríamos nosotros? Para que nos entendamos, vamos a hacer acá el sistema coordenado. ¿Sí? Entonces, este sería X, este sería Y y este sería Z. Vamos aquí a utilizar el borrador, ya que se me fue la Y un poquito mal. Volvemos y cogemos el lápiz. Listo, X, Y, Z. Entonces, volvemos, seleccionamos. Quiero rotar. Ahí estoy rotando. Entonces, sobre el eje X roto. O sea, el eje X se queda quieto y me permite rotar. En este caso, el eje Y se queda quieto y roto. ¿Listo? Y en este caso, yo voy a rotar. El que se queda quieto es el eje Z. O sea, perpendicular al plano en el que estamos. ¿Listo? Este me permite traer algo muy importante hacia afuera o entrarlo. ¿Sí? Traerlo, entrarlo, traerlo, entrarlo, traerlo. Muy importante cuando vamos a trabajar con objetos más complicaditos. Listo, continuamos. Acá tenemos la media esfera. Tenemos el cono, la pirámide. ¿Sí? Tenemos una pirámide. Miren, miremos los ejes. Ahí está. Tenemos la pirámide. Seguimos en formas 3D. Tenemos un tubo. La ventaja es que se puede doblar. ¿Sí? Bueno, voy a unirlo al otro, voy a unirlo a la esfera. Mira, acá estoy tratando de unirlo. Ahí va por la mitad de la esfera, listo. Lo voy a subir, perfecto. Entonces acá ya estamos trabajando con 3D. Acá está un poquito al fondo, miremos que está al fondo. Lo traemos para que quede acá más o menos. Listo, y ahora sí quedaron todos integrados. Importante lo que trae 3D ahorita. Vamos a seleccionar todo y lo vamos a agrupar, lo vamos a convertir en uno solo. Le digo grupo y lo convierto en uno solo. Es un solo objeto ahora. Ahí lo tenemos. Creo que también me quedó este señor no debe ir. Entonces lo desagrupamos. Señalamos solo lo que quiero. Señalo solo lo que quiero. Un momentico, sacamos acá este de acá. Señalo solo lo que quiero. Le digo agrupar. Entonces ahí ya tengo el grupo. Y ahora sí es uno solo. Si quiero cambiarle el color, simplemente vengo acá. Y ya, le cambié el color a todo porque todo es un solo grupo. Quedó como un solo objeto nuevo. ¿Listo? Eso es una cosa muy importante que trae Paint 3. Seguimos acá con la forma, la dona, la trae hecha. Nosotros podemos aprovechar para hacer, mira acá, para hacer muchas cosas con esa dona. Muchas figuras. ¿Listo? Puedo seguir trabajando acá con otras formas 3D. Acá tenemos una cápsula con las pastillitas.
Él ha usado para hacer la cabeza de Homero Simpson, ¿no? Por ejemplo. Y más formas 3D. Hay que explorarlas, cacharrearlas. Todas estas son las básicas, geometría básica. Estas son modelos que ya traen. Hay una biblioteca 3D. Y estas son bonitas porque, vea, acá puedo yo empezar. Empiezo una forma. Listo, le doy el visto bueno. Y ya queda. Y puedo usarla de nuevo, formas 3D. Acá con esto, ¿no? Le doy el visto bueno y queda ahí la forma. Entonces son formas 3D muy novedosas, muy importantes, que me sirven para crear a mí diferentes tipos de formas. Ya en los próximos videos las iremos viendo con más detalle en este tutorial de Paint 3D.